Pensar en negocios, pero pensar en personas. Pensar en negocios, pero pensar en el impacto en la sociedad. Pensar en negocios con una mente muy amplia, no solamente cómo impacta a mí, sino cómo impacta a los demás. Y todos los que participamos acá estamos convencidos que es la forma de ver la empresa. Con lo cual, si una persona quiere tener estándares internacionales con mucha visión regional y una visión humana de la organización, el IAE va a poder satisfacer eso porque es nuestra forma de ver la vida. Primero y principal es la formación integral que me permite hoy por hoy en mi trabajo, en el día a día, ver las cosas de otra manera, con una formación mucho más amplia, con una amplitud de criterio que cuando ingresé al IAE no tenía. Si querés, yo te mando un mail. Tenía una capacidad ociosa. ¿Qué más? Vos. Exacto. En el IAE hay muchísimos espacios de intercambio personal, en las mentorías, en conversaciones fuera del aula, en reunioncitas al lado del pizarrón después de la clase, en donde uno tiene muchísimas instancias de acercamiento y de participar en ese proceso de desarrollo y de crecimiento que los participantes experimentan cuando vienen acá. Las clases te provocan la participación, se puede probar diferentes ideas, se puede buscar la confrontación con los otros alumnos. Se aprende en la clase, se aprende cuando uno estudia, se aprende después y se aprende mucho cuando la realidad se empieza a parecer a uno de los casos que discutimos. La idea es que el participante esté en un aula que se parezca mucho a lo que después es la empresa. Cada clase, cada público es completamente distinto y la metodología del caso lo que hace es potenciar esa diferencia, ¿no? Esa diversidad. Te obliga a exigirte a participar, a tratar de dar todo de ti para estar al mismo nivel de competitividad que los demás chicos. Uno está discutiendo permanentemente con los compañeros, otro punto de vista, de otras empresas que vienen de otro perfil, que tienen puntos de vista que son muy diferentes. Entonces uno, cuando empieza a contraponer los puntos de vista, empieza a abrir su cabeza, empieza a entender otros puntos de vista y uno está permanentemente aprendiendo a tomar decisiones, o sea, no a plantearlo, a buscar más datos, no, los datos son estos, la información es esa y con eso tenés que tomar decisiones y segundo, a tomarlas en equipo. Pero lo que tiene que gustar es que la gente te exprese sus opiniones, aunque sean distintas a las tuyas, te tire un bombazo debajo de la línea de profundidad, haya disenso. Y a veces a cambiar de opinión o una forma de ver las cosas, que quizá uno tiene una forma establecida de donde viene y de repente cambia por escuchar a otra persona de otro país y otra cultura y otra forma de vivir. ¿Qué más? Faltan cosas. Me parece que ahí está el problema, que es la decisión. Claro. Él dice, el problema es lanzar o no la línea de barra. Bueno, es lo que le gusta. La solución no está clara, es mejor aceptar. ¿Qué más? No conozco la respuesta, pero la respuesta es que la conoce y está dada. Y buscar la solución a algo intermedio. Sí, pero te puede bajar el promedio de la renta de la empresa. Nosotros lo que estamos pensando siempre en nuestros programas es a partir de las demandas genuinas que tiene un directivo según la posición relativa que cumple y según la experiencia acumulada que tiene por edad. Y después hay un gran grupo que son las compañías en sí mismo, donde vienen las compañías y nos piden programas para su gente. Es que mi mercado está en una crisis. El jefe de equipo tiene que tratar de sacarle lo mejor a cada uno. Una duda con respecto a eso, porque no es el problema, dame las alternativas. A mí me da la sensación que la definición del problema principal es como su problema. El profesor tiene que dar clase, tiene que investigar y tiene que estar con las empresas. Y esa consultoría termina en casos que llevamos al aula, por lo cual es permanente nuestra interacción. Acá tenés un cuerpo de profesores con muy buena experiencia conceptual y práctica y muy arraigado, que entiende muy bien lo que es hacer negocios en este entorno. Desde el IAE comprendemos la importancia crucial que tiene en una región como Latinoamérica el generar empleo genuino y en generar innovación. Y eso se hace a través de la creación de empresas y a través de la capacidad de aprovechar las enormes oportunidades que un continente como este nos presenta. Y lo que tratamos en el IAE es justamente eso, que todos los participantes de los distintos programas tengan ese contacto con lo que es la pasión y la acción emprendedora y por el otro lado tengan conciencia de la importancia que tiene para el desarrollo de un país y de una región la existencia de nuevas empresas y mejores empresas. Nosotros trabajamos mucho en la aplicación de toda la metodología de las diferentes ciencias a la problemática y la realidad de los mercados emergentes. La aplicación no es simplemente aplicar una fórmula y eso va a funcionar. Todos los profesores en el IAE asignamos una parte de nuestro tiempo a ayudar a empresas concretas a resolver sus problemas. Esa dimensión de consultoría también es una dimensión importantísima para que el profesor que está parado en el aula hable con los pies muy en la tierra. Podemos salir con el conocimiento que tenemos a cualquier lugar de la región. Y traemos casos de distintos lugares de la región para aquí. Yo tengo casos mexicanos, tengo casos ecuatorianos, tengo casos colombianos. Las empresas multinacionales o globales que quieren saber más de la región o quieren que su gente sepa más de la región, vienen acá. Tenemos convenios con varias universidades de los Estados Unidos, Europa y de algunos países de Latinoamérica. Y después tenemos muchas relaciones interpersonales de profesores del IAE junto con profesores de otras universidades de otros países. Entonces somos coautores con profesores de universidades americanas, europeas y latinoamericanas. Cuando un empresario se siente satisfecho por haber hecho el programa y dijo, ya cumplí, no sabe que en cualquier momento el modelo se agotó. Por eso tenemos una asociación de antiguos alumnos, que son 10.000 antiguos alumnos en todo el mundo, 50 y pico de países. Se crea toda una red de contactos, ya sea con el cuerpo académico, con otras empresas y con los compañeros de uno. Vas a sacar del IAE un balance distinto. Vas a sacar del IAE una conciencia de que el desarrollo de la persona se da en todos los ámbitos y vas a crecer como empresario o como profesional de empresa, vas a crecer como marido, vas a crecer como padre, vas a crecer como madre y vas a crecer como hombre vinculado con la sociedad, vas a crecer como amigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que fundamentalmente nos interesa a nosotros, que salga de aquí una persona con más equilibrio. Lo que uno está buscando es un aprendizaje en virtudes. Al tener que exigirse para combinar su vida familiar, su vida profesional, con un programa máster exigente, uno en realidad lo que está haciendo es un mejor uso del tiempo. Está apelando mucho más a la necesidad de ser sincero y transparente con quien lo rodea para decir tengo tiempo o no tengo tiempo, hasta acá llego, hasta acá no llego. En el fondo es una escuela de virtudes. El IAE toca la excelencia. Un lugar de servicio a la sociedad. Del prestigio y solidez. Es una experiencia única, es un antes y un después. Un permanente referente. Una experiencia de vida. Una manera de pensar. Un signo dentro del ADN de los ejecutivos. Es una forma de vida.